Vigilad el punto de control. Granada, moveos, moveos. Granada, moveos. Loca, loca, loca. Na, ni no, ni no, nano. Ni no, ni no, ni no. Muerto. Bien. Ay, joder, escúchame, estoy... No fui a engañar, en algún momento, por lo que sea, un helicóptero al suelo. Dije que hay mucha gasolina. El Discord... Les diré a los rebeldes dónde está su nuevo depósito. Pues tal, pero no sé por qué lo dije, porque en verdad mi canal es de todo menos formal, ¿sabes? No hay moros en la costa. Luego voy a llorar, estoy triste. ¿Pero qué te pasa ahora? ¡Arranquemos! Pero no estabas iluminada eso. A ver, aclárate, estás triste, ¿eh? ¿Qué pasó con Discord? ¿Cómo? Nada, que... Sí. Es como que al Discord le puse normas y no sé por qué le puse normas. Cuando literalmente es como... No tiene normas nada en mi canal. Bien, les diré a los rebeldes a dónde pueden venir a buscarla. Menos. Sí. Mal, ya pensaba que nos iba a tocar llevarles todo esto por nuestra cuenta. A ver, también os voy a decir, estáis hablando de eso a alguien que se va, que se pasa mínimo 6 horas al día hablando a una pantalla, ¿vale? Aquí, ¿quién tiene la máxima esquizofrenia? ¿Vosotros o yo? Os gano, ¿eh? Perfecto. Aparcation. Oye, ahí hay un narco. Mira en el montón de neumáticos. Hola, buenas. Me pica la nariz. No, Pau, te he escuchado. Bueno, no te he escuchado. Eso me daría bastante miedo. Te he leído. Pero es que no sé qué contestar a eso. Otro objetivo. Están en alerta. Solo decirte si no hay buses o algo. Y ya está. El lugarteniente se escapa. Abajo. Claro, sí, es que si no, ¿qué haces? Y es lo único que puedes hacer. Disparar a esos hijos de puta. Porque tiene un curso que le ha molado. Pero lo tiene todo mal por culo, tu puta madre, hijo de la... Ah, mira, ha muerto. Hostia, los FPS, joder, macho.
Si los FPS están centrados, no suele ser malo, ¿eh? La verdad. Otro capullo eliminado. ¿Ya está? Joder, anda que no me he motivado. ¿FPS o FPS? ¿El FPS? ¿Pero cuándo? Pues el FPS. ¿Pero qué significa FPS? Pues los FPS. El FPS, exacto, los FPS. Cada vez lo dices peor, ¿sabes? Vámonos. Las formaciones profesionales, sí. Los FPS. Su teniente será a la fuga. DJ Perico cerrando la hora con un bloque musical solo de bachata. Mi amigo Enrique acaba de llamar con un consejo. No vayan a La Paz. La chota está estableciendo puntos de control de camino a la ciudad y se está llevando a cualquiera con cara de cártel. Y esta vez van en serio. Un tipo intentó huir y se lo chingaron a balazos. ¡Pau! Por la espalda. Un simple recordatorio para todos los cabrones de Santa Blanca. Llevar la cara tatuada es una señal inequívoca de que pertenecen al cártel, ¿ok? Nadie creerá que son estudiantes universitarios si tienen Santa Muerte tatuado en el lugar. Bueno, pero el que quiere estudiar lo que le gusta es lo que le toca. Ojo, un helicóptero de la unidad. ¡DJ Perico! Buah, a tope. Todo bien, día libre. Cuidado, hay enemigos cerca. No, no es tanto. Por aquí veo un sicario. Mira en el helipuerto. Joder, yo para mi grado, ¿vale? Yo diariamente andaba cerca de 40 minutos. Solo para ir a lo que es la zona. Puedo ver a otro objetivo. Tranquilidad, es necesario que estemos aquí. ¿Y algo, güey? Oye, ahí hay un arco. Donde el montón de neumáticos. Sí, o sea, a ver, yo tenía que ir a patas, sí o sí, porque tal, ¿sabes? Pero... yo por eso digo que no está en la peor de las situaciones tampoco. Listo. Sí, a ver, pero es lo que te digo, si es para... o sea, en este caso estamos hablando de que es para estudiar algo que le gusta. Eso es lo importante. Buen trabajo. Les mandaré a los rebeldes la ubicación del helicóptero para... Pilla una motocicleta, Pau, serás una moto mami.
a que se lo lleven. Me gusta eso. ¡Oh! Tengo un trato rojo. Adelante, luego os pillo. Santa Blanca Radio, transmitiendo con 100.000 watts de potencia para toda Bolivia. Santa Blanca Radio, la voz de los patrones. ¿Se dieron cuenta? ¿De qué? Luego la... ¡No me jodas! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! ¡No me he dado cuenta! Pero como sea, si vaya puta fantasía, ¿sabes? Pam 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 pam. Will, piensa en positivo, el único que puede banear un moderador soy yo. Por aquí veo un sicario. Dime dónde. Mira en el montón de neumáticos. Un francotirador. Entendido, allá voy. Tengo clip. Hay otro objetivo. Lo voy a mirar hasta yo. A ver. Tengo un trato rojo. Adelante, luego os pillo. A partir de ahora, esa canción es... Un trato rojo. Adelante, luego os pillo. A partir de ahora esa canción es: tengo un tractor rojo cuando de amores me hagan ¿no? Adelante, luego os pillo. Me llegan a hablar. Ya está. O sea, a partir de ahora, para terminar directo, por favor. Mira, por lo pronto esto se va para Twitter.
A partir de ahora, la canción termina así. ¿Canción de ending? ¿Por qué tiene voz de que va a llorar? Porque no quería usar un tractor. No quería usar un tractor. Que son muletos. No, hasta el más macho lloraría con eso. Total, ese es el típico, es el, lo típico que yo no me, que yo nunca me doy cuenta porque como voy a mi rollo. A todo el mundo libre, cago en Dios. A momir. Aquí está despejado. Qué malos que son estos cabrones. Vaya limpieza hecho. Aquí hay una caja de armas. Irá a juego con mis botas. Vaya limpieza. Katrin, vengo aquí expresamente para verte y es como si hablara con la pared. En serio. Y te diste el pelo. Luchar por el bien te está pasando factura. En Alemania no informan sobre Sudamérica. Manos por Bolivia ha desaparecido. Era una tapadera de la CIA. Fui una puta marioneta de esos espías estadounidenses y cuando lo descubrí ya era demasiado tarde. Es horrible. Pero, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué no te vas a casa? O vamos a Alemania. Quédate con Heinrich y conmigo hasta que encuentres algo nuevo. Tengo algo nuevo. Aquí, en Bolivia. A veces puedo tratar a los enfermos, pero principalmente me dedico a la investigación bioquímica. No te gustaría. Solo hay una empresa aquí que te contrataría. Sí, el cártel de Santa Blanca. Los sicarios incluso me han puesto un apodo. La gringa. ¿Y la bioquímica? Es decir, la cocaína. No puedes, Katrin. Tienes que irte. No creo que pueda hacerlo a estas alturas. No hay barrotes, pero estoy en una prisión. Vale. ¿Quieres buscar información en este sitio?
No hay info, ¿no? Plan... Ups. Por cierto, gente, tengo unas ganas ya de que sea... Hay enemigos en la zona, mente fría. Dos botones del cartel. Justo febrero. Donde el montón de neumáticos. Ok. Porque en febrero empieza a cobrar las visitas de los shorts. Así que en febrero... lo voy a decir en todos los idiomas posibles y en todos los dialectos posibles. Necesito vuestro shitposting más interno, más arraigado. Necesito lo de ayer, pero en los comentarios de algo. Se me ocurrió una cosa potente. Se me ocurrió una cosa potente y os necesito a todos. Yo piloto. Will, ¿te acuerdas hace unos meses que os dije? Que os dije... gente, en este clip que va a subirse dentro de tanto, hacer esto. Y... ¿explotó? Pues quiero eso de nuevo. Quiero eso de nuevo. Y para conseguir eso de nuevo, ahí sí o sí necesito... Necesito compañía. Las cariñosas. Necesito lo que sea. Lo que venga. Lo conseguimos. Avisemos a los rebeldes para que vengan a buscarlo. Al final el punto es... ¡Ay, no! ¡Yo estaba acá! Bueno, pues nada. Puedo pillar de nuevo la... A todo esto.
¿Hay algo que me tengas que contar? No, me siento timada. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa a todo el mundo ahora? Que te tengo que contar. Creo que no. Hay que contar algo. Espérate. Ah, bueno, de lo último que te conté es que... Se me faltó... Me faltó contarte que hablamos cosas. Oh, no. Esto es Santa Blanca Radio. Ya estoy listo. Si lo viste aquí, es cierto. Si te lo cuentan en otro lado, no les creas nada. El meritito. El 90% de cosas de estudiar hay que pagar en España. A menos que quieras lo básico. Tengo una historia chistosa respecto a mi dislexia. Cuéntame. ¿Tienen un problema con un vecino que no pueden resolver? Tal vez tengan algún desacuerdo de negocios y estén a punto de sacar las fuscas para resolverlo a balazos. No permitan que se les vaya de las manos. En vez de eso, lleven su problema a un puesto de avanzada de Santa Blanca. Por un módico precio, nuestros tenientes que tienen cierta experiencia en estos asuntos llegarán a un acuerdo con ustedes. Cuestión, que siempre compro todos los productos para el cabello de rizos definido. Cuestión, que me traje todo de liso extremo. Ah, bueno. Casi. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Granada! Joder. Ay. Hostia puta. Twitch, no me entiendan la referencia, por favor.